¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Conversaciones Piensa Digital de La Tercera y Claro Empresas, que se emite en todos los sitios y portales digitales de La Tercera. LaTercera.com, por supuesto, Pulto.cl, Facebook Live y, por cierto, Piensa Digital. El día de hoy vamos a estar hablando de la inminente llegada de las redes 5G junto a sus mitos y sus verdades. Y para ello tenemos a tres destacados invitados que paso a presentarles a continuación. En primer lugar, tenemos a Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, a Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, y a Felipe Gómez, director de Marketing y Desarrollo de Claro Chile. ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este primer conversatorio de Piensa Digital de este año 2021. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días, buen día. Gusto saludarlos. Antes de comenzar nuestra conversación y para entrar también en materia y contextualizar un poco respecto a lo que va a ser esta inminente llegada de las redes 5G, los invito a revisar esta nota que hemos preparado. Seguramente has escuchado hablar del 5G y que pronto llegará a Chile. Pero, ¿qué es el 5G? Bueno, es la nueva tecnología móvil que aumentará la velocidad de conexión, reducirá la latencia, es decir, el tiempo de respuesta de la web, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados. En palabras simples, estaremos conectados a todo, todo el día y en el menor tiempo posible. Atrás quedó la antigua red 1G que tuvieron los primeros celulares y que solo permitían hablar. Luego, el 2G introdujo los mensajes de texto y el 3G incorporó la conexión a Internet. Con el 4G, que ocupamos hoy, llegó la banda ancha y así hemos podido reproducir videos en tiempo real, jugar en línea, avanzar en la realidad aumentada y mucho más. Pero el 5G es un avance aún más significativo. Permitirá navegar hasta 10 GB por segundo, 10 veces más rápido que las principales ofertas de fibra óptica del mercado. Así, por ejemplo, podremos descargar una película completa en apenas segundos. Autos, robots industriales, mobiliario urbano y cualquier dispositivo en casa podrá conectarse y compartir información en tiempo real. Para las empresas, el 5G promete revolucionar todas las áreas, como el sector agropecuario, forestal y minero, entre otros. Gracias a una nueva generación de conexiones, se logrará mayor efectividad del Internet de las Cosas y se optimizarán múltiples procesos productivos. Por ejemplo, generando un mejor control de cosechas, evitando plagas o calculando de mejor manera el uso de fertilizantes. Para el sector minero, se proyecta el desarrollo de la conducción autónoma y nuevos sensores que disminuirán riesgos en faenas y aumentarán la eficiencia de la producción. Diversos estudios indican que el 5G alcanzará un 45% de cobertura de la población mundial para el año 2024. ¿Te parece mucho tiempo? Pues, de hecho, será la generación más rápida que se haya implementado a escala mundial. Bonito, ¿no? Se ve sumamente atractivo lo que ofrece el 5G una vez que ya esté desplegado en nuestro país. Pero para comenzar ya a echar a andar la conversación, tengo una pregunta para los tres. De acuerdo a sus respectivas avenidas, ¿cómo ven ustedes el impacto que va a generar el 5G una vez que ya esté en Chile? Partamos con las damas. Muchas gracias. Mira, hay distintos estudios que proyectan distintas cifras, pero estamos hablando de un impacto en Chile de 1% del PIB anual por 10 años, y eso significa más o menos 30 mil millones extra de dólares, siempre y cuando sepamos trabajar como ecosistema conjunto y sepamos crear innovación y desarrollo para crear valor, porque claramente si solamente vamos a seguir ocupándolo para llamar por teléfono, es claramente una subutilización de tremenda tecnología, y ahí la importancia para que se den esos valores y tenga impacto realmente en nuestra economía en las aplicaciones que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar, y por lo mismo lanzamos el Observatorio 5G, pues los Campus 5G,
donde está la Universidad Católica aquí presente, donde está la Astelco, incluyendo Claro aquí presente, justamente para ir activando la academia, el regulador, la Astelco, los proveedores de infraestructura y las empresas y emprendimiento. Perfecto. ¿Quién quiere proseguir? ¿Felipe, Ramón? Se dice de alguna manera que el 5G... Sí, se dice, por ejemplo, que el 5G va a tener un impacto mayor en empresas que en el público final. ¿Tú crees que va a ser tan así? Mira, yo creo que el impacto en el cliente final va a estar igual. Lo que ocurre es que yo tengo la sensación de que esto viene de un modelo B2B2C. O sea, lo que va a pasar es que las personas van a terminar beneficiadas de algo que las empresas, la academia y nosotros deberíamos desarrollar, ¿no? Primero va a hacer que, no sé, si alguien desarrolla, por ejemplo, una plataforma de telesalud, telemedicina, pero bien, bien potente, obviamente ese desarrollo probablemente venga de clínicas, venga de la industria de salud. Pero el beneficiado final va a ser el usuario final, que a lo mejor en Juan Fernández van a poder atenderlo y hacerle algún tipo de cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo para mí es un modelo de B2B2C, en donde los primeros, digamos, que van a aprovechar esta tremenda plataforma, como dice Pamela, van a ser las empresas, las industrias, que van a poner estas tecnologías y de alguna forma van a poder materializar algo que lo venimos soñando, pero el problema es que siempre nos falta como el eslabón. Este siento que es el eslabón que nos va a permitir todas esas cosas que tenemos ahí como construidas, igual que si fuera un resorte, van a saltar. Para darle, esperamos, y ahí es donde estamos nosotros, ese beneficio al cliente final. Perfecto. Ramón, ¿cómo lo ves tú? Lo veo igual, comparto lo mismo. O sea, obviamente algunas industrias como la de los gamers, la industria del eSports o industrias que van directamente al consumidor final van a verse súper impactadas con la velocidad, con la cantidad de conexiones, con la cero latencia y la cantidad de dispositivos conectados a la red. Pero desde el Centro de Innovación estamos viendo que hay que hacer el empuje del ecosistema y lo estamos viendo ya en algunas empresas. Ya tengo visitas de empresas que son proveedoras de la minería en temas de sensores, por ejemplo, para el tema de agua, y ellos están haciendo y están muy entusiasmados con que el laboratorio Claro 5G esté en el Centro de Innovación, porque desde ahí surge un piloto que probáis y después podéis con Claro y te acompaña a la misma faena minera para instalarlo en tiempo real y así reducen, o sea, solucionan las problemáticas de agua, por ejemplo, de un día para otro, o sea, con el tema de información, de sensores, de cero latencia. ¿Para qué hablar de la industria de la electromovilidad o de los autos autónomos? O sea, sin latencia, o sea, si tenía un poco de latencia de demora, podía atropellar a alguien, como pasó en Brasil también. Entonces, sí, hace un par de años, pero comparto con Pamela y Felipe que claramente es B2B, B2C, o sea, tiene que armarse un ecosistema de empresas proveedoras, de empresas grandes y juntos desarrollar las tecnologías que son necesarias para poder transformar lo que queremos hacer. Fantástico, súper bien. Vamos ahora con un set de preguntas que son más específicas y más dirigidas. Partamos con la subsecretaria. Subsecretaria, ¿cuánto tiempo le va a tomar a Chile desplegar esta tecnología de la cual ya hemos venido hablando hace un ratito ya? ¿En qué fase estamos de desarrollo y de despliegue de las redes 5G? Ya se adjudicó. Estamos esperando que... O sea, estuvimos trabajando en una hoja de ruta, cumplimos paso a paso por 3 años. Ya está adjudicada, estamos esperando y Contraloría tome razón en las distintas concesiones que le vamos a estar presentando uno a uno. Y te diría que el despliegue va a partir ya en un par de meses y el plazo máximo que donde se va a tener que realizar es muy exigente. Si bien nuestra licitación exigía una cobertura del 90% mínimo, al menos 90% de la población, un plazo máximo de 3 años, ¿cómo damos puntaje extra por despliegue temprano? La empresa ganadora en alguna de las bandas lo hicieron en 2 años, es decir, en 2 años más vamos a tener 90% de la población cubierta con alguna banda de 5G y con equidad territorial. Y eso significa que no solamente va a estar desplegada en los grandes centros urbanos, va a estar en todas las capitales regionales, todas las capitales provinciales, todos los hospitales públicos de Chile, todas las intendencias, 65 rutas, 80 lugares de interés público, económico. O sea, la verdad que un despliegue bastante masivo y muy pronto. Vamos a llegar a eso.
Ahora, subsecretario, usted hablaba del 90% de cobertura de aquí a 3 años, cual es una cifra bastante atractiva. Actualmente, ¿cuál es la cobertura que ofrece la red 4G en nuestro país? Lo que pasa es que la gran diferencia, si bien la licitación se hizo y con base a una cobertura similar, no se exigió equidad territorial. Entonces, hay grandes puntos de concentración en los grandes centros urbanos y no necesariamente en aquellas capitales provinciales que tienen bastante pocos habitantes en relación a un Gran Santiago, Valparaíso, Concepción. Y además, lo que pasó con las contraprestaciones sociales es que hoy día en Chile existen más de 3.300 localidades con antenas de telecomunicaciones, pero que no se les exigió ni, a pesar de que eran contraprestaciones de la licitación 4G, no se les exigió tecnología 4G y tampoco se les exigió calidad mínima de transferencia de datos, subida y bajada. Entonces, si bien tenemos cubierto gran parte de esa población que vive en esas localidades, la calidad de esa conectividad es inadecuada, por decir alguna palabra correcta, para los requerimientos de 2021, y no se puede teletrabajar, definitivamente no se puede telestudiar y hacer todas las cosas que estamos viendo, lamentablemente, que está sufriendo mucha gente en este país durante la pandemia. Perfecto. Ahora, Felipe, en concreto, ¿dónde veremos los principales efectos e impactos del 5G? Mencionamos el sector de la salud, lo mencionaste tú hace algunos minutos, mencionamos también el tema de la minería. ¿Qué otras áreas crees tú que se van a ver beneficiadas con la llegada del 5G? Mira, o sea, a ver, si empezamos a recordar lo que nos ha pasado, y lo veíamos muy bien en el video, en las tecnologías 2G, 1G, 2G, 3G, hasta ahí siempre como que nuestro sueño era tener lo que teníamos en la tele, por ejemplo, en cualquier lugar. Y de a poco fuimos caminando. O sea, es como que teníamos una hoja de ruta más o menos clara, porque era para personas y lo que queríamos hacer era más o menos lo que hacíamos en la casa, pero hacerlo móvil en cualquier parte. Y así como el sueño era ver la tele en el teléfono en cualquier lugar. Y eso con 3G de alguna forma se pudo hacer, y con 4G empezamos a mejorar las calidades. O sea, como que de alguna forma empezamos a llegar a ese punto donde logramos materializar el sueño. La diferencia con 5G es que yo creo que de alguna forma el sueño es mucho más amplio, es multidimensional. No existe como... O sea, si yo te digo, en cualquier ámbito donde uno se para, en el ámbito de la salud, tienes un sueño tremendo. En el ámbito minero, lo que mostraban ahí, manejar un camión en una faena que es peligrosa y disminuir los riesgos, aumentar la eficiencia, otro. Si te vas al mundo, no sé, nosotros que tenemos terremotos, si pudiéramos sensorizar, como tenemos la red de sismógrafos en todas partes, y tener esa información dada en línea, la junto con inteligencia artificial, y empiezo a poder predecir o adelantarme. Lo mismo con los tsunamis, que hemos tenido muchos eventos. O sea, donde tú te paras, encuentras un ámbito en el cual hay un sueño que es multidimensional. Entonces, lo que viene a ser 5G, como decía antes, es el eslabón perdido para poder empezar a materializar estos sueños, para poder empezar a ser efectivo, porque al final la representación de la realidad, de lo que entendemos como realidad, es más y más data. Y lo que justamente hace 5G es proveer flujos de data en forma inalámbrica. Yo no sé, siempre, la otra vez pensaba, ¿se acuerdan cuando se instalaba un cajero automático? Para instalar un cajero automático, yo lo que necesitaba era conectividad a ese cajero. Cuando llegó el 2G y el 3G, logramos conectar el cajero en cualquier lugar, porque ya teníamos una cobertura que, como dice la subsecretaria, 98% de las zonas urbanas están cubiertas con una tecnología, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos va a pasar ahora es que muchas cosas que antes había que desplegar una fibra para poder conectar una faena minera, hoy día vamos a poder tener una conectividad de alta tasa de datos, o sea, voy a poder representar la realidad en una forma muy fidedigna, y la voy a poder medir y sensorizar, porque además, otra de las cosas que tiene la tecnología 5G es que además permite manejar muchísimos más dispositivos. O sea, probablemente hoy día nos vamos a ir en un ratio de 1 a 10 o 1 a 50 en términos de cuántos dispositivos tengo conectados. Si uno empieza a pensar en la casa, yo no estoy haciendo el ejercicio, tengo 45 o 50 dispositivos, en champolletas, sensores, lo que quiera, en mi casa conectados a la red. Y tengo 2 o 3 teléfonos o 4 teléfonos. O sea, fíjate ese ratio. Cuando uno lo exporta al mundo externo, entendiendo que puedo tener esta conectividad súper rápida y con baja latencia,
es como que voy a conectarlo todo. Entonces, el 5G va a revolucionar los sueños. Y por lo tanto, por eso que el Lab UC 5G juega ese rol de empezar a claro. juntar a estos soñadores, empezar a juntar sí. a los soñadores y decirles, desarrollen algo que nos permita aprovechar esta tecnología. Claro, de hecho, Ramón, quería preguntarte cómo va a ser para el mundo del emprendimiento la llegada del 5G. ¿Qué tipo de cosas lo va a beneficiar? O sea, hay varias cosas. Para el 2026 se estima que van a haber 2 billones de usuarios conectados, por lo tanto es casi un tercio del planeta. Y si uno piensa que una empresa de sensores de medición de algún tema para la minería o para el tema hídrico o para cualquier cosa, puede hacer un trabajo remoto desde una oficina, ojalá desde el Centro de Innovación, a una parte de Chile, lo podría hacer a cualquier parte del mundo. O sea, el incremento de la velocidad de transmisión de datos, la menor latencia, la mejor calidad de experiencia, streaming de los videos y audio, los juegos en línea, todos los dispositivos inteligentes, o sea, todo el tema de sensorización y la masificación del Internet de las cosas permite que una empresa haga un escalamiento rápido si es buena en eso. O sea, una empresa chilena local puede estar operando en Australia o en África o en cualquier parte del mundo gracias a la Internet de las cosas y al 5G y a la sensorización. O sea, por primera vez en la vida no tenéis que tal vez irte, tenéis que ir a buscar los clientes, pero después podéis atenderlos desde acá. Lo que claro, permite, sin mayor lo problema. Permite una escalabilidad enorme. Desde el mundo del emprendimiento muy veo bien. Eso. Claro. Bueno, en esta temporada de conversaciones de Piensa Digital de la Tercera y Claro Empresas va a tener preguntas del público a nuestros invitados. Así que muy atentos, muchachos, porque esta siguiente pregunta es para la subsecretaria Pamela G. Hola, buenos días. ¿Va a funcionar el 5G en las zonas rurales? Buena pregunta. El 5G no es una herramienta de cierre de brecha digital per se. Sí, dicho eso, va a cubrir 90% de la población de Chile en un plazo máximo de 2 años. Para las áreas rurales estamos trabajando en otro proyecto de conectividad con otra tecnología más costo eficiente, pero esta licitación justamente atendiendo a la gran cantidad de zonas rurales que no tenían conectividad, exigió que la banda 700, a través de un trabajo colaborativo con todos los alcaldes de Chile, levantamos 366 localidades que no tenían rurales, que no tenían conectividad, donde se les va a poner una antena de alta capacidad de velocidad, un 4G Plus, un 4.5, y que va a permitir entregar a esas localidades tremenda conectividad. Entonces, va a mejorar, pero no es la única herramienta que estamos trabajando para obviamente llegar a zonas rurales. Ahí estamos trabajando en múltiples proyectos de conectividad. Estamos doblando los kilómetros de fibra óptica que hay en Chile a través de 2 proyectos ícono, la fibra óptica nacional, fibra óptica austral, y los proyectos de última milla que estamos desarrollando con 16 gobiernos regionales, donde cual ya tenemos aprobados 2, Aysén y Los Lagos. Así que son desarrollos y proyectos de digitalización en paralelo que van sucediendo en estos 4 años y que estamos muy, muy seguros que vamos a dejar a Chile bastante mejor de lo que lo encontramos, pero sin duda falta todavía por recuperar décadas de mala conectividad o diferencia de conectividad en grandes zonas del territorio nacional. Sin duda, muchas gracias. Ahora una pregunta de la calle para Felipe Gómez, director de marketing y desarrollo de Claro Chile. ¿Debo cambiar mi celular para tener 5G? Claro, pregunta clave. Felipe. Pregunta clave, sí. Bueno, la respuesta es súper simple. Sí, tiene que cambiarlo. Como lo hemos hecho en otras ocasiones anteriores, si se guarda del 2G al 3G al 4G, hemos ido renovando los teléfonos. Obviamente, como decía la subsecretaria, acuérdense que es bien ineficiente solo cambiar 5G por velocidad. Hoy día se pueden hacer muchísimas cosas, como bien decía Pamela, en 4.5G. Para la mayoría de las cosas que hacemos hoy día, el 4.5 es más que suficiente. Esto es un sueño más arriba. Ahora, ¿por qué hay que cambiarlo? No es que nos guste, nos encanta hacer negocio, pero no es esa la razón fundamental. La razón es porque esta alta transferencia de datos y baja latencia que ofrecerá el 5G requiere de tecnologías de codificación, requiere de procesadores más potentes, requiere de codificación distinta. Y básicamente, adicionalmente, porque el 5G, recuerden que se está implementando en bandas que hoy día no estábamos usando. Lo que llamamos las bandas sub-6 y las
bandas milimétricas, o sea, estamos hablando de bandas de frecuencia que están en los gigas arriba, y en el caso de las milimétricas en nuestro país es 26 gigas. O sea, tenemos que además sumarle, para hacerlo en simple, sumarle más antenas al teléfono, de todas las que ya tiene, hay que sumarle más antenas y hay que sumarle codificación adentro. Así que eso es. Ahora, hay que recordar también que el 5G no es solo teléfonos nuevos. Recuerden que va a haber, como decíamos antes, dispositivos de IoT, va a haber lo que llamamos CPEs, ¿no? Terminales de usuarios que van a tener conectividad para 1 o 2 gigas en su casa, pero inalámbrica. O sea, hay bastante más dispositivos nuevos en esto, pero para efectos de teléfonos para las personas, sí, necesitan cambiar el teléfono. Perfecto. Excelente. Ahora tenemos una pregunta para Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, que hay una pregunta dirigida específicamente para ti. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el 3, 4 y 5G. Buena pregunta. Sí, muchas gracias. Sin ser un experto de la industria, pero desde mi vereda de innovación, lo que hemos visto que la comunicación inalámbrica ha avanzado del 1G, no solo del 3G, sino que del 1G, que te permitía voz, después 2G, que tenía movilidad y roaming, como con 10 kilobytes por segundo, bastante bajo. Después viene un 2,5G, que ahí ya pasamos a más digital. Después 3G, que te permitía multimedia, y 2 megas por segundo. Básicamente, después viene Full IP, que es lo que estamos viendo hoy día, con 4G, que tenía una eficiencia y con anchos de hasta 300 megabytes por segundo. Y ahora viene el 5G, que te permite una capacidad y un costo efectividad y una inteligencia a los aparatos. Y lo más importante que hace es que 5G, como decíamos antes, es un habilitador tecnológico, o sea, permite que sucedan negocios que hasta ahora no estaban sucediendo. Se crean nuevos nodos que con eso podía ser un piloto y después puede hacer un escalamiento y poder expandir la proyección de tu compañía, si está basada en esta tecnología, al mundo entero. Que puede resultar, buenísimo, por ejemplo, en temas como salud también, o sea, la ambulancia puede llegar con el diagnóstico preparado del paciente porque se conectaron todos. No es solo que transmita la información del paciente, sino que tomó decisiones y hace una plataforma de inteligencia artificial sobre el estado del paciente, etc. Muy habilitante, una tecnología habilitante. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña corte comercial y en unos segundos vamos a estar de vuelta con más conversaciones Piensa Digital con 5G, mitos y verdades. Nuestro tema de hoy que se emite por todos los canales digitales de La Tercera. Ya volvemos, no se vayan. Claro Empresas ha evolucionado de ser una empresa de telecomunicaciones a una empresa proveedora de servicios digitales. Conectividad, data, servicios profesionales, cloud, movilidad, colaboración, seguridad, Internet de las cosas, Big Data y analítica. Y lo más importante, somos el partner que te entregará la mejor experiencia para que tu negocio siga creciendo. Y todo esto en una sola empresa. Bien, ya estamos de vuelta en nuestras conversaciones Piensa Digital con nuestro tema de 5G, mitos y verdades, con nuestros tres invitados: Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, y por supuesto Felipe Gómez, director de Marketing y Desarrollo de Claro Chile. En tiempo de teletrabajo, trabajo híbrido y sobre todo en esta época de pandemia, ¿no es cierto?, los smartphones y la nube han sido fundamentales para llevarse la oficina a nuestras casas o también a la playa, al café, a donde se quiera. Y el 5G va a dar un paso aún más grande, ¿no es cierto?, teniendo nuevos servicios, como ya lo hemos comentado, modelos de negocio, por ejemplo, la realidad aumentada, porque el 5G va a permitir remotamente servicios de reparación técnica compleja o incluso instalaciones y operaciones combinando robotización, analítica e incluso realidad aumentada. La pregunta abierta para ustedes tres es, ¿cómo ven que pueda contribuir el 5G al teletrabajo del futuro, que parece que va a ser un estándar ya por estos días? Partamos nuevamente con las damas. Ya. Bueno, obviamente, lo que tú ya detallaste, ¿no? Primero, la calidad de la conexión para aquellos que hoy día tienen que teletrabajar, realmente tienen que estar, para que sea estable y con gran capacidad, tienen que estar conectada a fibra óptica. Muy difícil poder estudiar hoy día 8 horas desde un teléfono con una conexión que en el mejor de los casos, que si fuera 4G, realmente es igual limitada en gran parte de Chile, porque además tienen que estar conectados con un pequeño telefonito 8 horas.
la estabilidad, la capacidad, 10 veces más velocidad la conectividad en 5G que en 4G, 100 veces más capacidad, mínimo de latencia, y además esta característica que estuviste hablando antes, que va a permitir ya realidad virtual, realidad aumentada, incluso hologramas, podemos estar previendo que vamos a poder participar. Me encanta ese piloto que hicieron en Barcelona, donde juntaban distintos miembros de una banda tocando al mismo tiempo en distintas ciudades, y la coordinación y la latencia era cero, que parecía que estuvieran tocando todos juntos. Entonces, esa coordinación va a suceder también en el teletrabajo, además de todas las aplicaciones que van a ser producto de esta nueva I+D que se va a desarrollar. Lo que estamos contestando y visualizando hoy día, justamente como estamos tratando de proyectar esto, pero la verdad que el 5G no es un salto lineal del 4G, entonces justamente es cómo vamos a articular todas estas consideraciones técnicas simultáneamente y con todos los pensadores innovadores y académicos para crear innovaciones que sean de realmente fuera de la caja, que ni siquiera hoy día podamos prever. Excelente. Felipe, ¿cómo lo ves tú, el teletrabajo con el 5G? Bueno, lo que decía antes, yo creo que aquí el sueño se nos hace multidimensional, y para cada persona que teletrabaje, la gracia es que aquí, en teoría, cualquiera podría teletrabajar, porque es como si estuviera en mi oficina. O sea, por lo tanto, se nos amplía el ámbito de gente que podía teletrabajar. A lo mejor antes alguien podía teletrabajar si desarrollaba aplicaciones, porque al final del día yo estoy desarrollando mi coso y lo exporto cada cierto rato y no hay problema, no tengo problemas de latencia. Pero si yo soy doctor o si soy, no sé, cirujano, para mí no era posible el teletrabajo definitivamente. Hoy día esta tecnología habilitante, claro, que hablábamos antes, lo que te va a permitir es, efectivamente, en un extremo, y de nuevo viene este sueño, es yo podría manipular desde mi casa un robotito que esté haciendo o una operación o ensamblando algo, o me explico, o sea, hoy día el teletrabajo yo diría que se nos ensancha desde la teleeducación, desde la programación o de la escritura, a algo mucho más, como decía Pamela, holográfico. O sea, hoy día no hay, en teoría no debería haber una limitación. Si yo puedo conectar dos máquinas en tiempo real, y cuando hablo de tiempo real, es tiempo real, con muy baja latencia, técnicamente podría manejar un auto. A lo mejor no autónomo, sino claro, que manejarlo yo. O sea, si yo lograra tener esa conectividad, a lo mejor podría ser chofer de taxi. Mira el chico que estoy llegando. Un chofer de taxi con un taxi que se mueve solito y yo lo muevo desde mi casa. ¿Okay? Entonces, te fijas que en cada ámbito donde uno empieza a pensar, le das un poquito de tiempo al pensamiento y te vas a encontrar que lo que va a pasar es que te vas a expandir en el teletrabajo. No van a ser solo algunos los que podrían teletrabajar. En teoría, ese sueño se te puede materializar porque cualquiera puede llegar a hacer teletrabajo. Buenísimo. Y Ramón, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ha sido tu experiencia con el tema del teletrabajo? ¿Y cómo lo proyectas? Primero lo dividiría en teletrabajo local, dentro de Santiago, dentro de tu área urbana, y impacto internacional, porque lo que va a pasar es que las compañías con esta nueva tecnología habilitante, con cero latencia y con todo conectado, sensorizado, tú puedes competir internacionalmente, como te dije, pero también te pueden competir internacionalmente. O sea, puede haber científicos chilenos desarrollando cosas en California, por ejemplo, cosas de biomedicina, me ha tocado ver algunos ejemplos, que para operar y qué sé yo, que podrías desarrollarlo acá con un equipo local que es un poquito más eficiente en costos, pero también puedes estar en competencia de otras partes, de otros países, pueden teletrabajar desde India, pueden teletrabajar desde cualquier parte del país. Entonces, hay que ganar la carrera por decir dónde queremos estar parados, con qué tecnología y qué vamos a exportar. O sea, es una nueva fase de exportación sin necesidad de movilizarse. Entonces, teletrabajo internacional es donde está la oportunidad y a la vez también la amenaza. De acuerdo, perfecto. Lo dice Ramón. Y tenemos... Sí, lo que pasa es que tenemos más preguntas de parte del público. Tenemos una audiencia cautiva que nos está ahí mirando y tenemos una siguiente pregunta que es para la subsecretaria Pamela Giri. Hola, ¿por qué necesitamos el 5G? ¿Por qué necesitamos el 5G? ¿Por qué es necesario el 5G, subsecretario? El 5G, en estricto rigor, si solamente lo usáramos para seguir llamando por teléfono o conectándonos con una máquina, si realmente tenemos una buena antena 4G o 4.5G para atender un número finito de personas, no lo necesitamos. Es el gran diferencia del 4G, aparte de todas las características técnicas que dijimos antes con el 5G, es que por primera vez con el 5G
la persona humana no se vuelve el centro de este internet móvil. Antes teníamos una cantidad finita de contratos de 4G que estaba dado por la cantidad de personas que teníamos un teléfono 4G. Ahora, con el 5G, como todo va a estar sensorizado, se vuelve una cantidad de contratos, posibilidad de aplicaciones múltiples para impulsar los sectores productivos, que al final van a crear innovaciones y que, como decíamos, van a impactar la calidad de vida de la persona por productos que se van a desarrollar en la industria, por la domótica, por la telemedicina, etcétera, por experiencia en toda la industria. Entonces, claramente, si es solamente para por teléfono y tenemos una buena conexión 4G, no la necesitamos. Pero esto es una segunda oportunidad y qué importante aclarar. Cuando vamos a nosotros participar en un mundo global, donde nuestros productos salen a competir con productos de otros países del mundo, donde todos los países desarrollados, casi todos, ya tienen 5G y van a producir, por ejemplo, vino en Francia con óptima cantidad de agua, fertilizante, pesticida, un costo eficiente, temperatura, y con una tecnologización, automatización tal que va a permitir una eficiencia de costo, aumento de productividad, que si nuestros productos, por ejemplo, agropecuarios, salen a competir contra esos países que están produciendo sus productos con ese nivel de eficacia, efectividad y productividad, nos vamos a quedar fuera del mercado internacional. Entonces, por eso era muy importante lanzar 5G en Chile. No es porque para que sigamos hablando por teléfono, es porque vivimos en un mundo global donde tenemos que salir a competir en mercados globales con países que ya tienen implementado 5G hace 2 años y que nos llevan un tanto delantera. Veíamos un ejemplo en Canadá donde usando conectividad 5G pueden producir arándanos con 40% menos de insumos, la cantidad mínima y óptima de agua, tremendamente importante en países con sequías como Chile, pero además con un aumento de productividad de $80. Menos $40 de costo, más $80 de productividad, $120 por hectárea por año, al menos en año 1, de creación de valor. Entonces no hay que pensar 5G solamente para hablar por teléfono, sino que el impacto realmente en los sectores productivos y todo lo que hacemos y cómo nuestra vida va a cambiar producto del 5G. Excelente. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que está hablando la subsecretaria, pero ya más allá. Vamos a la siguiente pregunta que está dirigida para Felipe Gómez. Hola, quisiera saber qué nos va a permitir hacer el 5G. Ahí está, ¿qué nos va a permitir hacer el 5G? Más allá de hacer correr cosas más rápido, digamos. Sí, a ver, lo comentábamos delante, ¿no? Este sueño. Sí. Pero para materializar ese sueño, mira, voy a tratar de hacer un par de ejemplos. Si nosotros y nuestra comunidad tiene mucha sensibilidad respecto del tema, por ejemplo, medio ambiente. Imagínense por un minuto que nosotros pudiéramos colocar una red de sensores. Hoy día, ¿cómo habría que hacer esa red de sensores? Probablemente habría que ir, cablearlos uno por uno, y que cuando uno se ha realizado estas instalaciones, se da cuenta que el problema más grande es como cuando uno sale la alarma en la casa, tienes que cablear por toda la casa, llenarla de cablecito y todo. Si esos sensores fueran inalámbricos, ya se me resuelve el problema, pero para que sean inalámbricos tienen que tener una batería. Y si yo tengo que ir, por ejemplo, a un lugar muy grande, imagínense, como decía la ministra, soy dueño de una viña que estoy plantando y quiero ir a colocarle sensores cada 2 metros para 2 cosas. Una, para eficientar mi producción, pero también puede ser por otra cosa. Por ejemplo, imagínate que yo le dijera a mis compradores en China que yo soy súper eco-friendly y que no le pongo ningún pesticida. ¿Cómo demuestro eso? Le pongo sensores de pesticida y ellos pueden estarlos mirando al otro lado. Si yo se lo quiero hacer hoy día, tendría que recorrer hectáreas de terreno amarrando los cablecitos y eso. En el 5G tenemos dispositivos y sensores, por ejemplo, que son capaces de estar, digamos que durmiendo y por lo tanto no consumiendo nada, y cuando detectan la señal de aquello que están sensando, se despiertan, levantan hacia la red y permiten transmitir este dato. Cuando yo solo lo sumo a la inteligencia artificial y estoy viendo que mis sensores de repente están saltando mucho, digo, oh, aquí hay algo que está pasando raro, levanto alerta. Por eso yo decía antes que en el mundo empresarial, en el mundo industrial, es donde más vamos a ver estas aplicaciones. Si queremos censar, no sé, nuestra fauna marina, si queremos censar monumentos, si queremos censar, no sé, lo que se nos ocurra, la calidad del aire, lo que queramos vamos a poder censarlo porque vamos a tener una conectividad de muy baja latencia y de muy alto tráfico. A lo mejor para los sensores no necesitamos tan alto tráfico,
Y es por eso que en 5G tenemos una cosa que se llama network slicing. Es como si yo hiciera varias capitas. En algunas capitas voy a dar throughput o velocidades más bajitas, pero con muy baja latencia, y en otras voy a dar tremendas velocidades, a lo mejor con una latencia distinta porque no necesito manejar un output. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer? La verdad, de nuevo, es el sueño. Podemos hacer lo que se nos ocurra, lo que nos autoimpongamos como un desafío. La gracia es que vamos a tener esta tecnología que nos va a permitir conectar esa tecnología. Este va a ser el aglutinador de aquellas cosas que teníamos armadas y que nos faltaba justamente esta tecnología para poder llegar a materializarla. Buenísimo. Finalmente tenemos la última pregunta para Ramón Molina, y esta pregunta está muy interesante. Vamos a verla. Hola, quisiera saber si el 5G podría dañar la salud. Gran mito. ¿Podría el 5G dañar la salud? No, en general son más que nada fake news que relacionan al 5G con desastres naturales o con el inicio del COVID al principio, no sé si se acuerdan. Pero en general no es dañina, eco-friendly, o sea, es una tecnología bien inocua para el ser humano so far, digamos. Pero claro, sí va a permitir un nivel, insisto, un nivel de desarrollo y escalamiento de nuevas posibilidades sin precedentes. Perfecto. Bueno, saberlo, no hay ningún tipo entonces de complicación para la salud con el 5G. Ahora entonces vamos a ir a un segundo corte publicitario y vamos a volver a hablar más de mitos y verdades del 5G. Hoy presentamos Lab Claro Centro de Innovación UC5G, una alianza con el propósito de aportar a la generación de conocimiento y nuevas soluciones basadas en esta tecnología. El laboratorio desarrollará y acelerará proyectos de innovación en áreas estratégicas para nuestro país como minería, salud, transporte y agricultura. Habrá espacio para el emprendimiento a través de mentorías y apoyo a startups. De esta manera, Claro y el Centro de Innovación UC impulsaremos el desarrollo de la más avanzada tecnología en conectividad que beneficiará a todo el país. Ahí estamos, y estamos de vuelta ya para hablar sobre el 5G en sus mitos y verdades. Y vamos a enfocar un poco más en los mitos. Lo hablábamos recién con Ramón respecto a si era el 5G dañino a la salud, y eso es absolutamente, como lo dijimos, como dijo Ramón, fake news. Pero hay una serie de mitos que se han echado a correr con el tiempo respecto al 5G. Y en tiempos de noticias falsas, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Además del tema de la salud, hay otros mitos. Por ejemplo, Felipe, algo que puede ser más verdad que mito. Si hay una tragedia natural, por ejemplo, un terremoto, o estoy en un concierto, por ejemplo, y cuando los haya junto a 70.000 personas que van a estar junto a mí, algunos se van a preguntar, por ejemplo, ¿los teléfonos con 5G van a colapsar como sucede actualmente? ¿Voy a tener señal para llamar cuando ocurra una cosa masiva o cuando esté con un público masivo? Bueno, a ver, en general las redes no colapsan, salvo condiciones muy raras que me ha tocado muy poquitas veces ver. En realidad lo que se pasa es que se congestionan. Hay que entender que... exactamente. Ahora, cuando son distintos, cuando hay un evento, es distinto porque en un evento yo lo puedo... O sea, si hay un concierto, yo puedo eventualmente colocar más radioaces. Para ponerlo en simple, yo en vez de colocar y iluminar con una ampolleta, voy a iluminar con 20 ampolletas y por lo tanto puedo distribuir ese tráfico y puedo cubrirlo. Ahora, si ese tráfico por alguna razón puntual crece, y estoy hablando de tráfico de voz, obviamente la red va a congestionarse, no es que colapse, la red sigue trabajando. Lo que ocurre es que voy a ponerlo en simple, si tengo para hacer 20 conexiones simultáneas de voz, la 21 no va a entrar, no significa que las otras 20 se cayeron, que son dos cosas distintas. ¿Okay? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué gracia? Bueno, lo primero es que si ocurriera una cosa como esa, es un evento programado. En un evento no programado, como por ejemplo un terremoto, lo natural es que la gente se quiera comunicar y te va a pasar exactamente lo mismo. Si en la zona donde estoy, las comunicaciones que pueden ser, voy a inventar, son 1000, la 1001 no va a entrar, lo que no significa que las otras 1000 no estén hablando. ¿Okay? Ahora, dicho eso, y como recomendación, cuando uno tiene un evento programado o no programado, lo razonable es usar más bien servicios de mensajería corta o WhatsApp o eso, porque esos tienen una muy baja posibilidad, o sea, eso es bien difícil congestionarlo, salvo que te caiga la plataforma de WhatsApp como se nos cayó, como se cayó el otro día, ¿no? Eso en el mundo de las redes de hoy día. Las redes 5G, yo lo comenté antes, tienen adicionalmente otras características que son bien distintas, que es hacer estas capitas de red. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, un concierto donde voy a transmitir a través de la red 5G, lo más probable es que le dé
una característica a la red que además es dinámica, yo la puedo ir cambiando. Por ejemplo, podría darle mucho más prioridad a las llamadas de voz o a las llamadas de datos. Eso lo puedo ir jugando y puedo dar distintas capas, ¿ok? Podría tener eventualmente, imagínate, voy a inventar, por un minuto la gente que se dedica a la seguridad en ese evento, yo le voy a poder dar una prioridad y una capacidad de velocidad mucho más grande porque necesita, no sé, transmitir, o los paramédicos, transmitir si hubo un evento médico, transmitir esa cosa en vivo. Entonces a él le voy a dar, a esa gente le voy a dar una capacidad de tráfico mucho más alta, mientras que el resto lo voy a despriorizar y le voy a bajar las velocidades. La red 5G en general, de nuevo, no es que colapsa, es que se congestiona, como cualquier red, pero esta red tiene muchas más facilidades de administración y por lo tanto va a ser más difícil. ¿Okay? Pero en general, lo que me gusta dejar es, las redes no se colapsan. Cuando hablamos de colapsar, yo entendería que es que se caigan y no hagan nada. No, las redes llegan hasta un límite hasta el cual están diseñadas, que en general están diseñadas para el 99% del tiempo en el año, no están diseñadas para el año nuevo cuando quiero mostrarle a todo el mundo los fuegos artificiales y se lo quiero transmitir a todos, porque probablemente ahí lo que va a pasar es que, como digo yo, el unavo, el mil unavo, ese no va a poder entrar, pero no significa que el resto de los otros mil no están transmitiendo. ¿Ok? Por cierto. Ahora, subsecretario, quiere afirmar que el 5G también se va a utilizar para el espionaje. ¿Hay algo de cierto en esto en donde los ciberdelincuentes van a poder tener un espectro un poco más amplio para potenciales objetivos? ¿Puede subir el cibercrimen con el 5G? A ver. Hay que dejar súper claro que el 5G como tecnología fue creada con muchas más barreras de ciberseguridad que las tecnologías internet móviles anteriores, desde su inicio, como está creada. ¿Qué pasa? Que ha habido una guerra comercial producto de la hegemonía económica digital entre dos grandes potencias que una acusa a la otra de haber ciberespionaje. Y que, ¿cómo? Si es que hubiese, por ejemplo, infraestructura de una compañía acusada por la potencialidad de ciberespionaje, en la red podrían haber posibilidades de ciberespionaje, pero no es producto del 5G, es producto de tener infraestructuras que para algún país supuestamente tiene posibilidad de hacer ciberespionaje. Cuando lanzamos la fase de 5G, lanzamos justo antes también la primera norma técnica de ciberseguridad en telecomunicaciones en Chile. Definitivamente eso es aplicable no solamente para el 5G, sino que para todas las redes de telecomunicaciones. Claro. Y esa precaución, modo de alertar, de trabajar en conjunto con el CIRT, cuando hay ciberincidencia y también que tiene que haber, por ejemplo, un equipo específico en cada compañía de telecomunicaciones para que trabaje propiamente ex ante, pero además cuando hay un ciberincidente sepa responder y comunicar esto en tiempo y forma a todos los interesados y además que se produzca una ganancia de conocimiento. Lo que sí va a pasar es que como con el 5G los contratos se van a multiplicar por 10, 50, 100, porque ya no tenemos un número finito de contratos que quieren las personas, ¿no? Todo va a estar sensorizado, luego todo es posible potencialmente a que falle en forma natural, porque la tecnología falla, o en forma hecha por un hackeador. Y por eso mismo es importante no que el 5G sea más hackeable o no necesariamente, es que vamos a llegar a un nivel de dependencia tal en las telecomunicaciones y en la data y la transferencia de datos, que es muy importante que como país estemos trabajando en una ley marco de ciberseguridad, una ley marco de infraestructura crítica, obviamente en la ley que ya está en el Congreso de ley de ciberdelito, y sin duda la gran deuda que tenemos es que está con urgencia presidencial, trabajar en la ley de protección de datos que teníamos en el Congreso ya hace más de 8 años. O sea, todo el ecosistema de ciberseguridad tiene que ser fortalecido, que los mismos ataques que pueden pasar en 2G, 3G, 4G, pueden pasar en 5G, lo que pasa es que todo va a estar expuesto porque va a estar conectado. Y eso es muy importante trabajando como país. Finalmente, Ramón, y para ir cerrando ya la ronda de preguntas, quería preguntarte respecto a las nuevas tecnologías que se van a poder habilitar con el uso del 5G. Ya hablamos un poco del Internet de las cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la realidad aumentada, la realidad virtual,
la misma inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? Todo eso va a ser muy importante con la cero latencia y la conexión. Permite que mucha industria, muchos científicos, partamos de la base anterior, que mucha ciencia se pueda hacer, por ejemplo, distribuida. Voy a tener trabajando en una universidad acá, con una universidad en Estados Unidos, para empezar a conversar. Voy a hacer experimentos y cero latencia como si estuvieran todos juntos. Entonces, hay nuevos desarrollos que ni los conocemos, pero en industrias, por ejemplo, como el retail, que el retail es una industria que viene desde el siglo XVI, solo tuvo ahí, tenía la gente que fabricaba, exponía sus productos, pero después vino la revolución industrial y empezó el consumo masivo con la producción en masa. Esa fue la segunda revolución. Y la tercera revolución, la digitalización del retail. De ahí pasó de que los manufactureros a los retailers eran los reyes y luego el cliente. Pero el cliente, ese reinado lo paga con datos. Y el dato es un elemento central de la estrategia futura que, por ejemplo, 5G habilitantes. Tú puedes procesar datos, compartir datos en tiempo real, trabajar datos. Hay compañías como Nike que miran los datos en tiempo real y mandan a hacer colecciones para sus tiendas. Ven lo online, sí, con lo offline. O sea, mezclan, correcto, se mezclan los mundos. Eso es lo que te quiero decir. No es que lo online gana lo offline, sino que el offline tiene otras cosas y las colecciones pueden estar ahí, puedes tener try on experience, pero es distinto. O sea, está todo mezclado. Saca los datos de lo digital, los procesa muy rápidamente, sin latencia, se los manda a los productores, podéis tener la colección en la tarde también. Entonces, son nuevas dinámicas y nuevas velocidades que te permite el 5G, aparte de todo lo otro que ya hablamos, digamos. Por cierto. Gracias por tu respuesta, Ramón. 5G, mitos y verdades, ha sido el tema de hoy en Conversaciones Piensa Digital de la Tercera y Claro Empresas. Quisiera agradecer, por supuesto, a nuestros invitados de hoy, Pamela Guidi, subsecretaria de Telecomunicaciones, Ramón Molina, director ejecutivo del Centro de Innovación UC, y por cierto, Felipe Gómez, director de Marketing y Desarrollo de Claro Chile. Muchas gracias por su presentación, muchachos, y por sus respuestas. Muchas gracias, un gusto. Alejandro. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Un placer para mí también. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo conversatorio de Piensa Digital, así que les deseo una gran jornada y nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao. Gracias, Dios. Chao, chao.